aquí ya hemos cambiado entonces el táctil. Ahí vemos el display, todavía está bueno, está funcionando. Lo único fue que me pasé de calor en la mitad un poquito y se iba un poquito blanqueando. Me apresuré mucho a cambiarlo. Después que ya hemos logrado retirar, ahora toca quitar esa goma. También acá, ya que hemos coronado y no, y está funcionando, entonces debemos de cuidar que no vayamos a partir la pantalla después de haberla zafado ese vidrio sin dañarlo. Entonces vamos a tener mucha calma acá. Vamos a retirar ese pegante. Bueno, aquí ya vemos entonces, hemos quitado el touch y el vidrio, y tenemos ya acá el para reemplazarlo. Hemos quitado esa goma, solo falta limpiar. Vamos a limpiarla con thinner. Tienen que tener mucha paciencia. Acá ustedes en el video verán que nos concentramos mucho en esta área y tenemos que ser uniforme. Usamos 200 grados de calor. Ustedes pueden usar 150. Esta goma es un poco blanda, no es como la del iPhone 5, la del S3, entonces va a ser más fácil. Sin embargo, nos descuidamos y vemos acá que alcanzamos a recalentar el display. Tienen que tener mucha precaución de que no les vaya a pasar esto. Bueno, vamos a usar acá thinner para retirar este. Lo vamos a aplicar sobre un papel absorbente o papel higiénico. No lo vamos a aplicar directamente sobre el display para no ir a manchar el display.
Bueno, ya hemos probado el táctil funciona y el paso siguiente, después de ya tener limpia totalmente la pantalla, sin ningún residuo de pegante, entonces tenemos que pegar el sensor de las teclas de menú, regresar y buscar que iba en este o va en este sector. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder, porque eso va soldado, originalmente va unido ahí, pero nosotros tenemos que retirar ese de ahí. Por arriba lo retiramos con mucha calma. Y ahí vemos que lo hemos podido retirar el pedazo que sobraba. Y ahora lo que tenemos que hacer entonces es pasar ese conector por ahí. Pasar ese conector para poderlo unir de nuevo ahí. Vamos aquí a, para que me deje trabajar, vamos a, todavía no lo voy a retirar para que no se me vaya a manchar la pantalla y tenga que hacer más trabajo. Tengo que pasar este flash por ahí. Y ahora que lo tengo acá, entonces aquí es donde voy a hacer una técnica. Voy a recortarlo por la mitad de los contactos. Que me quede de esta forma. Para que me dé espacio para soldarlos ahí. Entonces voy a aplicar flux. Voy a aplicar flux sobre los contactos. Y voy a aplicar flux acá. Vamos a extrañar aquí los. Y lo recorté para que me diera aquí medio espacio para poder ser soldado. Tratar de ubicarlo porque este es el flex de las teclas. Ya soldé una y me quedó medio espacio para poder fundir el estaño y que la pista se adhiera fácilmente. Ahí vemos que ya se ha adherido y voy a revisar que no, que no me quede haciendo contacto por debajo. Voy a poner un poquito de cinta ahí abajo para evitar cualquier contacto. Y he puesto la cinta para que cuando baje no haga presión. Y por ese lado entonces ya tengo coronado el táctil. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar cinta doble faz para unir ese.
Bueno, después de haber limpiado entonces la pantalla, vamos a quitar ya aquí los pedazos de cinta doble faz con la que vamos a asegurar ese táctil. Ya hemos soldado entonces tiene que quedar totalmente alineada. Y ahí vemos entonces ya vamos entonces a montar la board y a probar cómo nos quedó, si nos quedó funcionando también las teclas de abajo que le hicimos el procedimiento. Y entonces aquí ya vemos el trabajo terminado, quedó totalmente bueno, en su funcionamiento correctamente. El único error que tuvimos fue que nos descuidamos con la temperatura y le dimos mucha calor en un solo área y trató un poquito de calentar el display. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que darle calor, no subir a 200 sino a 150. Usamos nylon acerado de 1.010 milímetros de gruesor y hemos quitado entonces el pegante con thinner, teniendo mucho cuidado aplicándolo sobre un papel absorbente o papel higiénico y no dejándolo caer directamente sobre el display. Y ahora sí, por último, entonces ya ensamblado, entonces vemos que quedó funcionando todo correctamente, también las teclas de abajo. Entonces vemos como todo quedó perfectamente sin ningún problema. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil.